comes a new challenger. Gotta do this. Come on. Let me have some fun. Round one. Fight. Hadouken! Fighting uppercut! Not to my knee! Tesla! Me pusieron el control moderno. Ah, porque ya me... Y eso ya es la muerte. Es el modo fácil. Para quien no sepa manejarse. Para sí, mí sí, no. Con un botón haces todo el combo y ultra. Ya, pero no tienes forma de elegir bien el ataque que quieres hacer. O sea, ¿cómo carajo cambio el tipo de control? Por la configuración de combate me salen los personajes. Ah, en personalizar, vale. Vale, vamos a ver así. Sí, bueno, yo creo una sala, ¿no? No sé si hay forma más fácil de simplemente jugar entre ellos. Tanto da. No, dale. Porque igual hay el poder elegir más fácil, ¿no? Dale ahí a entrar en el 1-1. A ver si ahora manqueo menos. No esperaba mucho, pero es un poquito más que en la anterior, sí. Y el moderno es lo que tiene. Las caras que puedes poner. Ya. Gotta do this. Come on. This will be a good fight. Round one. Fight. Hadouken. Bueno, no es para de cobrar. Sí. Repito. ¿Hiciste el tutorial? Me pillaste acabándolo. Así que no lo tengo muy hecho. Bueno, como va a ganar, ¡Ah! ¡Uf! Joder. Guarda, gastar barras con dos. Tendría que bajar un poco el volumen porque... No te escucho demasiado, pero bueno. ¡Venga ya! ¡Te lo protege entero! Y ya está. Te va gastando barra, pero te va a... Qué cheto.
Sí, pero más que un agarre. Ya, ya. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Pensaba que se rompía con el focus rojo este, pero bueno. No. Con algunos golpes. Te pegan muchos golpes con el focus. Vale. Si no spameas, es un tío. Eso no lo quería hacer, se me fue. Contra la pared. Ya, que te deja pajarito. Sí. Y bueno, la forma aquí de chipear es romper la barra esa. Ya, ya me imagino, pero no bateando, como comprenderás, no verás. No, ya. No podía hacer eso. Uf. Madre mía. Me dolió el aire. Bueno, pues eso. Lo único que hice fue la mitad del tutorial este de Ryu. Así que no voy a poder dar mucho más. No hay mucho más. Hacer el parry este, se va pasando barro. Si paras alguno, recupero un poco. Los ex es normal, pero pulsando dos botones al mismo tiempo. Haces dos puños, colocas dos puños y esos son los dos fuertes. Y luego, bueno, tienes cosas que yo no voy a usar. Como hacer esto y que eso lo vi en el tutorial y no me quedó claro cómo carayos se hacía. ¿Cómo pasas del azul al verde? Es darle adelante dos veces. Ah. Me faltan manos. Ah, mantener pulsado, vale. Vale, vale. Ok. Si le das un momento solo, no te va a dar. Y en teoría algunos golpes también puedes cancelarlos. Pero son solo algunos, depende del personaje. ¿Qué puedo hacer? Puedo cancelar también las palas y cancela. Pero bueno, eso te lo pone en la lista de... Sí, en el tutorial de canal. Vale, nada. Tendré que revisar las guías y tal. Sí, claro. De dejarlo en la esquina o contra los manos. Entonces tú paras el suyo y hago el mío justo después que el tuyo, lo paro y te paro. Muy parecido al foco. Madre. No fue gustoso, ¿eh? Tengo que cambiar un poco, o sea, bajar el volumen de este. Pero casi no te escucho. Espera a ver si desde la sala puedo bajarlo. Menú. No. ¿Me vas a obligar a salir para eso? Bueno, da igual. Tiraré así. ¿Tiras del mezclador de...? ¿Eh?
Podría hacer eso, sí. A ver, espera. Vamos a ver. No se me ocurrió tal cosa. Esto era. Aquí. Ahí está. Y Street Fighter lo bajamos. Vale, listo. Y manejas más de uno. Madre mía. Manejar, manejar. Estoy probando. Vale. Todavía no sé. De este apenas sé. Pero me mola el esquema. El del borracho. Uy, que se desmelane. Ay, no sé ni lo que estaba haciendo ahí. Dos golpes. No, es que no tenías vida. Madre mía. Otra vida, pero luego te la vas recuperando poco a poco. Ya, pero, ya. Aguanta. Como el parry del 4 era. Sí. Que es tal cual un focus, pero sin mantener. Te dieron garrafón. Sí, lo mejor es el modo de chiste. No, no es alcohol. Es Red Bull. Cosa de... Sí. Es la receta de la abuela, es un cocido. Eso no, no tiene que haber sido así, pero bueno. ¡Qué pena! Adiós. Iba gratis.
Yo estaba haciendo algo, pero lo lanzaste antes de que en mi club, vale, entonces vale. Pude capturarlo. Te gasto una barra, también. Perfecto. Sí, también. En el 3-2-1 se hace muy bien, ¿no? Fuera de ahí ya. Adiós. Luces y sombras. En nivel 3 solo la puedes hacer si tienes menos del 25% de la vida o algo así. No sabía que existía eso. Cuando abajo en vez de un 1 de 3 pone CA, sale especial. Vale. No lo había visto. Es igual que el de nivel 3. Tiene una animación un poco distinta y así. Más vistoso, ¿no? Sí. Uts. El otro día sin querer le di a los desafíos en modo moderno. Eso es horrible, ese control. Mira, pulsa este botón 4 veces, ya está. Ya lo sé. Ah, van por encima. Pulsa este botón 4 veces. Ya está. Pulsa este y este otro, ya está. Ya hace todo solo. Me notas el canto, ¿no? Hombre, cole una. ¡Ay, la buena vendida! Bueno, al menos hago algo, que en modo moderno. Es que no me gusta nada, ¿eh? No quería hacer eso. Si no puede, no cambia, vale. Deja el alcohol. ¡Ay, Dios! Allá voy. Es que hay algunos golpes que solo puedo hacer si tengo cierta bebida. Bueno, venga. Voy a probar otro personaje. Al random. Ah, vale, ¿tengo que cambiarlo aquí? Sí, no. Con juegos en local sí que puedes elegir más rápido, pero aquí... Como es una sala... Eso, a mi parecer, podríamos mejorarlo un poco. Ah, puedo poner así sin más. Sí, sí, pero espera un momento. Es aleatorio. Vale, o sea, me pone aleatorio, pero con la configuración que tenga el personaje. Casi que no. Paso, gracias. Ah, pero no me lo guardo, mierda. Ah, la interfaz. Vale, esto sí que lo guardo. Aplicar tipo de control a todos. ¡Hombre! ¡Qué maravilla!
Me gusta, me gusta. Vale, y ahora así. Eso es. Vale, venga, vamos a probar un par de partidas con esta. Y el modo de ir por ahí, por el mundo adelante, ¿qué tal? Bueno, está bien. Vas desbloqueando ahí los estilos, los personajes y demás. Y es muy, no sé. Es como. Street Fighter, no, ¿cuál era? Es en Metro City, como el de la otra saga de juego. ¿El Tekken? No, Final Fury. Vale, tiene un uppercut de mentira y una onda de mentira. La espartana esta pega duro. Eso no lo quería hacer. Buen desvío, ¿eh? Uy. Pega fuerte, ¿eh? ¿Esta qué es? ¿La hija de Zangief o qué? Pero estabas ya en nivel. Ah, sí, estás en nivel 2. Uy, au. ¿Qué es eso? Me he cruzado. ¿Y qué pasó? Venga. ¿Y todo esto dónde salió? ¿La U? ¿Dónde salió eso? Vamos a ver otro de cosas. Me lo dijo, pero pensé que era solo el café. Es el ping, pero la D y la R, ¿qué es? Arriba, estaba viendo las estadísticas. La vez pasada funcionó, así que... Vale, gracias. Uy, no, gastaste. Gracias. Venga, una más y cambio de personaje. Oh.
Las versiones X consumen barra de arriba o de abajo. Excepto el super, todo te consume barra de arriba. Vale. Me voy a morir. Más pronto que tarde. Ese salto no sé si de, creo que esquiva. Creo que puede esquivar. Así ya. No quiero más. El del puñetazo ese. No quería hacer eso. Sí que aguanto. Pero solo al principio, antes de entrar algo al centro. Pase más tarde ya nada. Madre mía, la espartana esta. Pega duro, ¿eh? No tiene mucho combo, pero pega duro. Vale. Vamos a la luna. Aparte del primero que llegó a 100.000 puntos en el online, fue un Daxi. Caray. Pero bueno, el Ryu ya me lo habían cambiado muchísimo, así que a saber el Daxi cómo está. Ahí voy. ¿De dónde te agarra? ¿Cuánto colorido? Sí, es lo único.
fuera. Adiós. Me pone muy nervioso flotar tanto. Voy a cambiar que me agobia. Creo que es el teleport. Sí, es que no me acuerdo cómo se hacía tampoco. Me imaginaba que era en el aire abajo, bajo algo, alguna historia así. Me imagino. Dicen que es muy asqueroso, es el JP. ¿El que pillé antes? No. Entonces será uno que no vi. Tiene barra de señor. De Macho Ring. Me suena haber visto en algún vídeo que era el tío final del arcade o algo así, puede ser. Vale, no tenía el foco puesto. Uy, que hace cosas feas. Uf. Esa no me la esperaba. Vale, esto tiene que... Ahí estamos, vale. Eso no me encaja más. Parece un poco más retardo de blanca, ¿no? Más. No sé. Esa ropa le hace perder mucha credibilidad. Ups. Cristalitos. Ah, vale. Pero... Ah, eso es una garra. ¿Dónde sale? Ah, y sale de la dirección en la que estés. Qué cerrada. ¿Qué? No sé qué hice. Que haga homing es un poco cerdo. ¿Sí? ¿Sí? Qué gorilo está este tío. Los rayitos lo escaparon mucho, ¿Y esa cara de imbécil que tengo arriba al lado de la segunda barra? Creo que puedes lanzar un muñeco. Eso. Ah. ¿Lol? ¿Y para qué vale? Tío, aún por encima que te enseño mi muñeco. No. Uf. Uf.
Madre mía. Estoy dejándote mierda a distancia. Me curo. Tú pégame que ya eso ya saldrá. Madre mía. A ver, vamos a probar otro. A alguno de los nuevos. El borracho ya lo enseñaste tú. A ver este. O esta, o lo que sea. Yo creo que va a dar. El tuyo, dices. No, el tuyo. Pues entonces voy a cambiar rápido. Nunca me gustaron los rápidos. La francesa bailarina que hace judo. Ah, no. Ballet mientras de judo. Vale, asumo que esto será una esquiva o algo así. No sé, el efecto ese me hace pensar en esquiva, más bien. Hacia atrás no. Así es lo mismo, aquí tampoco. Vale, eso pinta bien. Me gusta, eso me gusta. Uf. ¡Ah! Es una esquiva que agarras y le das o algo así, parece. Pero no me queda claro cómo engancha. Vale. Y este se tira por abajo. Oh. Ah, espera. Puede ser que es que lo tengo que continuar. Vale, es como un paso y luego dependiendo del que pulses, es un paso a otro. Mira, muy raro. Oh. ¿Cómo va esto? Samba de amigo. Pues sí, es una especie de danza y a la vez judo, ¿sí? Ballet judo. Eso es, ballet judo, efectivamente. Bueno, pensé que iba a ser más fea, no tanto de agarre. O al menos las que encontré yo no eran de agarre. Y esa es como Guy, el ninja. Porque es la aprendiz. ¿Cómo quién? Guy, el ninja. Uf, casi no me acuerdo de él. Voy a lanzarte con Guy, así te tira botes de spray de pintura. Yeah.
poder continuar después de algún modo. ¿Cómo continúo el otro? Vale, paso otro. Uf, pedazo, hostia. Esta no está por ti, el indio. Ese lo vi muy poco. Fue una de las tres versiones que toqué poco. Pues. Es lo mismo. Porque como es más pequeña y tal, pues usa más partes. Vale. Pero correr ha de valer para algo. Solo que no sé para qué. Estás haciendo muy bien. Era nuevo. No sé para qué, vale, pero era nuevo. También puedes lanzar los flashes y dejarlos por ahí en modo. Ah, como el muñeco de Blanca. Ah, sí, aparece ahí un 2. No me había fijado. No, no. Vale. Eso se tendrá que poder continuar de alguna forma. Me la comí ahí. No le vi a nadie, pero escucho música. No sé qué hace esto, pero bueno. Consumió las tres barras igual, así que espero que haga algo. A ver, en teoría tienes que meter el golpe, pero no sé si afectan algo. Eso se quedó muy quejado. Ouch. A ver. No. ¿Eso lo hice yo? Ostras, ese agarre quita una burrada. Hombre, ese es de hacer ahí una vuelta. Es de real, ¿no? Poco. Vale, vale. El otro.
Vale, vale. Ah, me voy terriblemente. Madre mía. Quiero más. Madre mía. Muy mal. Los agarres es complicado esto. Es muy difícil todo esto. No. Eso es nuevo. Ah, vendidísimo. Y eso que no sé para qué vale. Y luego probablemente pueda recuperar. Es que me imagino que tendrá alguna continuación que sea input o algo, porque puede yo ser. A botón. Mira, normal me deja vendido. Mira, a ver cómo se hace. Vale, ahí listo. No, porque nos permite hacer pausa. No hay pausa. No es que no haya, es que hay que activarla antes de empezar el combate. Si no, ya no te deja meterlo. Ni me había fijado, ¿verdad? Yo, como estuve viendo antes las opciones y demás, para ver si el crossplay y demás estaba activo, pues sí que le había echado un ojo. ¡Ah! Pensamos lo mismo ahí, ¿eh? Sí, pero el mío era mejor. Ya, seguro que me dolería más. Dios, estoy viendo una manía a ese puto gancho. De verdad, ¿eh? Eso... fue continuación. Debo ser. Pedazo técnica. Duele mucho cuando ves que la hostia te va a matar y se convierte a la hostia igual. Me está gustando, estoy perdiendo como un cosaco, pero me está gustando. Ah, ¿cómo fue? Oh, me gusta. Gané una. Ah.
¡Ostras! Eso era muerte. Uf. Ah, por la tuya. Ya, ya. Ya me imagino. Ay. Me voy ya. No. Pues clarísimo. Perdón. Ah. Tiene que ser bastante bueno cuando estás en algún lado, ¿no? ¿No? Qué bien se me da quedando de mí, ¿eh? Ah, esa va desde arriba. Vale, vale. ¡No! Ah, no sabía que podía hacer eso, ¿verdad? ¡No, no te vendas así! ¡No te vendas así! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¿Qué dices? Nah. Es que si me quedo vendido a tu lado ya es agarre automático. Normal, no es él. Sí, que no es. O sea, es ok. Bueno, avanza. Menos. Dios, es que la empiezas, sé cómo acaba y ahora sí me tiro, es que. Yo soy tonto. No sé por qué. El mismo ataque siempre lo intento hacer de la misma forma. Cuando no es. Es hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué el agua hacia atrás? Ay, Dios, que me voy. Adiós. Ahí, al momentito. Al límite, fue. Sí. Fua, qué paliza me está ahora. Se puede hacer, pero tienes que dar, tienes que tenerlos muy, muy rápido. Vale, me gustó, pero esta tengo que entrenar con ella. Vale, vamos a ver. La Marisa ya me la enseñaste tú, Lili también, ese también. Y el resto son conocidos. A ver, aquí lo importante es que metan a Akuma. Una vez metan a Akuma, todo va bien. Akuma está en el primer. Ya lo sé. El primer Season Pass. Creo que ya tiene también. No es el primero, pero. A ver cuándo sale. Primero de Proxy, que creo que es. Este fin de. O la semana, algo así. Sí, el 24 ahora, sí. Y Akuma no sé si será el último. Siempre que veo la lista lo ponen de último. Pero no pone fecha. Vale, esta que hace.
Es que a mí me suena del 4 al menos que hacía alguna historia y luego podía lanzar una onda con los pies o algo así. O me estoy mezclando con otro personaje. Es que no lo tienes, pero ahora tienes uno, ahora tienes dos y haces la onda adelante. Creo que ah, es la... ah, va. Al menos ataque, pues lanzar la onda. Eso no acabo como quería. Me brilla el pie y no sé por qué. Bueno, me ha brillado. Tenías cargado eso. Sí, sí, es por la cara, claramente. Baila, baila. Quédate bendiga. Más lo que hacen, pero así de entrada para paquetear no me gustó tanto. ¡Ey! No, no quería aceptar eso. ¿Puedes invitarme otra vez? No eran reglas, eran las opciones que había en el menú de fuera de todo. En el mismo sitio en el que estaba crossplay y tal, había uno que era para activar ahí la posibilidad de pausar. Anda, te puedo hacer, sabes, he contado de victorias. No sirve para nada, Willy el otro día se puso. Hizo todos los desafíos. ¿Lo qué? Repite. Hizo todos los desafíos, Willy. Adiós. Bueno, también he de decir que la mayoría eran dos golpes a agarre, ¿eh? O especial, ya está, no había más. O sea que los hizo con el modo fácil, ¿no? Muy bien, se me da muy bien, quedando bien. Uy, qué bien, regalo las victorias, madre mía. Yeah.
o el sobaco. Ah, eso es nuevo. Ay, perdón de posiciones. Usar dos patadas sin más. Sí. Ah, sí, que es un estilo o algo así. No, es una carrera. Y dependiendo de lo que pulses, si haces un Shoryuken, haces un Shoryuken fuerte. Que te lleva bastante adelante. Hace la versión fuerte de todo súper rápido. Y tiene un overhead también. Ah, así, vale. Que además te echa más palo. Los patacas están muy bien. Uf, qué mal me veo. Al límite de vida y tiempo. Ahí me ibas a desgraciar, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Porque estaba en el aire, que si no... nada, y no, bro. Ahí me has dejado, se lo he dado demasiado. Estaba intentando a ver si se probaba como era el super, uno de ellos. Tenemos a Nick Fury ahí al fondo. Ahí va media luna. Adiós. Uf. Uf. Adiós. Bueno, ¿qué intentas hacer, tío? Te la agarré ese. Hadouken.
Yo no quería morir. Vale, yo creo que es media onda. Ya veo, ya. Uf. Madre mía, desde Cuenca. No, no era eso lo que quería hacer. Ya te digo yo que no. No sé, normal, pero me salió el extra. Madre mía. Acaba ya con mi sufrimiento. Madre mía, la vida que me quedó. Sigue siendo Zangief. Sí. También hay que saber manejarlo, pero Jesús como pega. Ah, sí, claro, agáchate bien, agáchate bien. Sí, es un No, 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 sal de ahí, sal de ahí. Jesús. ¡Ay, no! Lo malo del parry este es que si lo haces de antemano que lo has vendido, ¿no? Hacerlo rápido, además, el momento de... O sea, después de parar un golpe, como que tiene un momento ahí que se ve. No, 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 no. 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 Ay. No, 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 no. No, 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 no. Me estaba emocionando de más, pero a la vez no paré. Vale,
¡Epa! ¡Quieto, bicho! ¡No! ¡Jesús! ¡Ven pa' acá! ¡No, no, 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 no! La vida. Me dolió la vida eso. ¡No! 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 Contra dejarse. Ya. A ver. ¿Cómo se ha cambiado aquí? La X. Falta probar Gil y Onda. No sé cuál de los dos me gusta menos. Ah, y Chun-Li también. Vamos con Onda. Recomiendo es que mides también las misiones que hay semanales y... Sí, sí. Es que tal y como lo vi, tiene pinta de estar un poco pensado para... curro diario, digamos. Que por otra parte, es normal, siendo de lucha. Todas las que dan tickets, porque son con las que compra... Sí, las cosas guays. Vale, solo con esto. Okay. Puf. Bueno, ya puedes morir tranquilo. Venga, prueba una técnica o algo. Bueno, igual. No, no, igual no. Los colores y los aspectos. El aspecto lo puedes sacar haciendo el modo historia. En plan. La arcade, ¿no? No, el otro. El World. Ah, el World Tour de aspectos. Lo sabía. Vale, vale. ¡No! Madre mía. Tienes al resto de personajes como maestros. Si llegas a 100 de afinidad, te lo dan. Con todos los colores. Vale. No hice casi nada con esto, madre mía. Es verdad, que se apenas lo tocamos. Sería ese que sea el nuevo Ryu. Sí, tiene toda la pinta. Aparte ya te lo ponen en el tutorial y tal. Bueno, tiene unos brazos que son excesivamente deformes. Sí. El antebrazo es más gordo que el muslo de la pierna casi. Es que así pegado que esperabas, tío. Muy bien, ya sabemos las dos técnicas que sé de Onda. Onda era de los de mantener. Sí. Era. Pero que suele hacer dos técnicas. Ajá. Igual, no. ¿Ese? Ah, sí. Vale, me vale. ¿Cómo se puede hacer ahora?
Y morirme también. Vale, no sé qué hace, pero qué. Sí, debe ser un golpe. Eso de empujar lejos es bueno. Prueba a darle dos veces al puño o primero. Es 12 palmadas. Que no sé para qué vale. Y eso menos aún. Eso te pone la manita allí y en teoría, ahora si haces el de los puños, está mejorado. Sí. Lo único que vi hacer ahora. Ah, tenía un golpe más. Empujó, efectivamente. Creo que te lo hice antes una vez con el anterior fulano. Pues sí. No. Ahí. Vale. La chunguita. Chunguis igual, ahora las patadas. Es un dito, ¿no? Eso, media luna. Me cambiaron mucho la cara, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene 50 años. Ya, ya. La verdad es que se mantiene muy bien. De hecho, es que es más gruesa la parte de delante que la del hombro, o sea. Me perturba. Bravo. Ah. Yo también sé. Ay, ay. Una carrerita ahí hacia adelante. Qué brazo, por Dios. Cangrejo. Cangrejo violinista. Vale. Gil. SSD, ¿no? Carga bastante rápido. Ah, pues ahora que lo dices, sí. No tenía eso en mente, pero sí. Y no solo carga rápido, sino que estoy grabando mientras juego en el mismo disco duro. Así que, joder, carga muy bien. Thank you.
¿No? Sí, sí. Por cierto, que eso estoy viendo que también tiene un contador arriba. Muy bien, tengo puños de fuego. No sé qué hace eso. Eso es que cada vez que pegas un puñetazo lanzas una onda. Ah, puede ser, puede ser. Muy bien, allá, rotándome a saco. Creo que soy listo. Sí, el Nex no puede poner bueno. Sí, no, no fue muy buena idea, pero bueno. Sí, ya lo vi. Aún llega lejos, ¿eh? Venga, puñetazos normales. No, no. ¿Fuerte? ¿Fuerte? ¿El fuerte es este? Me imagino que buffará de alguna forma los Sonic Boom y demás, pero no acabo de ver cómo va. También me sorprende que parece que es como permanente. Ah, no, no, ya se acaba. Vale. Ni idea. Pero fue la única super que le saqué, ¿eh? Son iguales, pero es saber para qué lado. Ya, y ya. Qué, no sé qué hacía eso, pero iba a doler seguro. Eso fue el perfecto. Ah, vale, vale. Vistoso. Eso es nuevo. Vale. Tienes como para poner delante el Sonic Boom y luego lanzar. En plan de. Si quieres dos. Uno horizontal y otro vertical. Ah, eso no era lo que quería hacer. Vale. Ahí. Si es que quieres hacer, pues lanzar. Ay. Eso fue. No, fui yo. ¿Tienes también el. No? Joder. Ah, bueno.
a nivel defensivo está bien. No, hombre, no. No la saques a bailar, hombre. Adiós. Uf. Bueno, voy a volver con Ken. A ver qué cosas hace. Ah, te vas. Vale, pues nada. ¿Otro día más o...? No, 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 fue sin querer. Ah, vale, vale. Vale, ¿cómo se invita? Ya que estamos. Yo le di opciones y sale ya invitar. Ah, invitar, correcto. Perfecto. No cambio de personaje. Bueno, o puedo ya aprovechar y hacer así. ¿Encuentras de dónde se acepta? No. Yo creo que desde el menú principal, creo recordar, le dabas a la Y, bueno, o triángulo en la play. Y por ahí me salía tu invitación, pero contraintuitivamente no era la primera opción, era la penúltima. Es en plan, vas a mi perfil, te tiene que salir que te invité, y en la penúltima opción tienes entrar en la sala de lucha o algo así, sala de combate. Reunirse en sala de combate. Eso. Porque a nadie se le ocurrió que igual cuando te invitan, lo primero que quieres hacer es entrar. He elegido al jugador, o sea, al luchador definitivo. Así ya me ahorro tener que salir. Porque asumo que cambiará entre ronda y ronda. O sea, entre partida y partida. Uy. Aunque igual no, igual debes jugar con los mismos, otros dos personajes. Sale de interrogante, sí, ahí, así que espero que no. Muy bien, la que menos usé y la que peor se me hacía. Perfecto. Yo tampoco sé usar mucho esto. Bandido. Ya vi. Me imagino que en la lista de comandos darán todas las propiedades también, ¿no? Porque... ¿cuáles puedes cancelar? Sí. Es que ni lo abrí, me fui directamente al tuto y a la guía de Ryu y fuera. Efectivamente. Mi gozo de un pozo. Pues no sé, que metan un personaje que sea random por ronda, como hacen algunos, como el Soul Calibur y demás. Eso no era lo que quería hacer.
Ya, ¿eh? Encabezonarme con los agarres. Bueno, y se lance unos cuantos ahí al aire también. Sí, sí, sí. Cabezoneo multi. Oh, adiós. Hostia, no sabía que se podía hacer eso en el aire. Bueno, memorable. Yo no lo veo lamentable, lo veo memorable. Te echas unas risas. Sí, ahora acabo. Hola, Boomer. Olvídate de la basura. Olvídate de la basura. Venga. Sí, sí. Pero al final no. Ah. Y me hubiese agarrado, ya estaba. Puede ser. No sé cuándo quita el agarro. No sé, pero yo me tenía que estar cubriendo de hecho. Ya, ya, ya. No, o sea, cuando dice la super, sí, me di cuenta después, pero llegué tarde. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Bueno, ha estado bien. Sí, otro día más y mejor. Venga, chao.